Yo otra vez por aquí con una nueva reseña. Yo soy Kayuri y en esta ocasión, aprovechando todavía que estamos en el mes del miedo y que viene el Día de Muertos y todo eso, les traigo para ustedes otro libro que también habla sobre cosas macabras y terroríficas. Este es Los Cuentos Negros de Ofelia. Es un libro infantil. La reseña en el canal de Kyoko de Buscando Libros y me gustó el libro, de lo que trata, que son cuentos de terror o de miedo, pero son especiales para niños. Y no he leído muchos libros infantiles, así que decidí hace un tiempo de empezar a leer un poco más de cosas más variadas, entre ellos la literatura infantil, que no había leído. Creo que solamente he leído este año dos libros infantiles. Y Los Cuentos Negros de Ofelia es un libro que está diseñado para niños de 8 años en adelante. Y lo leí, las historias son de verdad interesantes, son entretenidas, son macabras, la verdad, son macabras. Hay una especial que yo creo que si lo hubiera leído de niña, de verdad, que no duermo en mi cama durante un mes, definitivamente. Y ese cuento en especial se llama Viaje al corazón de la noche. Es un cuento de un niño muy travieso que se escapa de su casa, no obedece a su mamá y se escapa a hacer travesuras con sus amigos. Y de regreso a su casa se topa con un robachicos y resulta ser que este tipo se lo lleva a un lugar extraño que no conoce. Y es como si en este lugar se encontraran todos los miedos de los niños. Todos los miedos que las mamás nos inculcan están ahí. Que si no te portas bien, el robachicos va a venir por ti. El ropavejero te va a llevar. O cosas así, ¿no? Todos esos sujetos que las mamás inventan para que los niños sean obedientes. Entonces resultan ser ciertos. Todos como en un mundo subterráneo o en un mundo alterno al de nosotros, no sé cómo explicarlo. El punto es que este cuento en especial no termina para nada bien. Sí dan miedo, de piñatas macabras, muñecas diabólicas que cobran vida en la noche, dentistas obsesivos. Creo que son los miedos más comunes de cuando somos niños. Y Ofelia, que la niña que cuenta estas historias a sus muñecas, definitivamente tiene una gran imaginación. Tienes un hijo, un sobrino o un niño primo o lo que sea, manjado, que tú sepas que le gustan las historias de terror, este libro es perfecto para él, de verdad. Y es una buena opción para inculcarlos al mundo de la lectura. Esto ha sido todo por la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y como siempre, ya saben que sus comentarios son bienvenidos en la parte de abajo, sus recomendaciones de libros y de autores. Siempre recuerden unirse a Vic para que se enteren de lo que estoy leyendo, lo que quiero leer y de las cosas que ya leí, de cuáles son mis libros favoritos y todo eso. Los links se los dejo en la parte de abajo. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Yo fui Kayuri. Hasta la próxima.